Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Very fine, teacher. Good evening. Good evening. Ready for action? Ready. Excellent. Wonderful. Let's begin then. You ready? Yes. That's great. Buenas noches, este es el Programa Nacional de Inglés para el Trabajo, modalidad online, Beginner 1. Welcome to your English class. Today is Monday, August the 29th, and this is the last class. This is class 20. The topic for tonight is There Is and There Are, adjective to describe workplaces. This is the general objective. This is the specific objective. And this is the class objective. Participants will be able to use there is, there are, an adjective to describe workplaces. In the agenda, we have review, plurals, survey, description, and practice. Okay, the survey is going to be at 8:30 p.m. Okay, we're going to do the survey. La encuesta va a ser a las 8:30 en punto. Y vamos a elaborarla paso a paso, juntos. Yo leo uno y ustedes hacen uno. Yo leo dos y ustedes hacen dos. Y así, hasta que lleguemos al último paso. ¿Okay? Estaba revisando la plataforma y me alegró ver que casi todos terminaron todo, todo, todo. ¿Okay? Algunos no sacaron el 100%, pero llegaron a de 92 para arriba, o sea, 92, 97, y la mayoría 100, 100, 100. ¡Wow! Felicidades. ¿Okay? Gracias. Ese es el mejor premio para un teacher. Que sus alumnos respondan así como han respondido ustedes. ¿Okay? Los felicito. Me alegro mucho por ustedes. De verdad. ¿Okay? Creo que hoy va a ser el último día que los vea, pero siempre, siempre me acordaré de ustedes con mucho cariño y siempre esperaré que siempre todo les salga bien en lo que ustedes estén emprendiendo. ¿Okay? Muchas gracias, teacher. Un placer. Gracias, teacher. Es con mucho cariño. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Of course. Gracias por todo lo que nos ha enseñado. Un placer, mi hermano. Hey, teacher. Teacher, le va. Mejorito. Vamos a poner la canción que le ponen a. Te vamos a decir. Pensaste que te ibas a ir sin despedirte. Ok. Le vamos a poner See You Again. See you again, right? Sí, ok. Exactamente. Ok, let's see. This is going to be the review. The warm-up is going to be a review. Wrong way, right way. Ok, directions to different places. Let's see. First, attendance. Attendance. Today is Monday, August the 29th. So, Diana Verónica Pérez. Excellent. Nice. Eric Josué Reyes. Present, teacher. Excellent. Nice. Francisco Anderson Barrientos. Okay.
Gabriela Alejandra Calderón. Present teacher. Excellent, nice, very good. Glenda Carolina Barahona. Present teacher. Excellent, nice. Henry Emerson Hernandez. Henry. Yeah, okay. Irma Mercedes Flores. Present teacher. Excellent, nice. Jasmine de Los Ángeles Bonilla. Present teacher. Excellent, nice. Chelsea Karen Guzmán. Jelsin Karen Guzmán, no, okay. Johnny Alexander Escobar Calderón. Johnny, dejó de venir Johnny cuando logró el 80%. Okay. Bueno. Jorge Alberto Castillo. Present teacher, siempre con mala señal, pero aquí estamos. Excellent. No, that's okay. No problem. José Alfredo Hueso. Present teacher. Excellent. Always present. Good. María Dolores Enríquez. Presente teacher. Excellent. Nice. Very good. Marjorie Angélica Ardón. Present teacher. Excellent. Very good. Nice. Let's see. Moisés. Presente, teacher. Excelente, Moy. Vamos manejando, pero ahí estamos. Excelente. Vi que completó todo. Nice. Very good. Ok. Odalis Nicole Menéndez. Ok. No sé si le arreglaron su situación, Nicole. No, teacher. No se le arreglaron. No. Oh. Sorry. Okay, that is sad. Ramiro Rafael Aguilar. Presente, teacher. Excellent, nice. Rosemary Jennifer Pérez. Presente. Excellent, nice. Wilfredo José Flores. Present, teacher. Excellent, very good, nice, nice. Nice. Okay. Okay, we have yesterday I sent you the file, right? Or it was only my imagination. Was it my imagination or I sent it to you? ¿A quién le vibra el teléfono? Moisés, ya le pusimos un poquito de silencio. Okay. Let's see. I'm checking to see if I sent you. Let me see. Yeah, I sent it. Sí, ayer, teacher. Ajá. Número 20. Yeah, so you have it. Excellent, very good. So, we have, how are we going to work this one? We're going to say, there's a big bank across from a cheap shoe store.
or there is a big bank across from an older church. Okay. Remember that when we use, there are two different things. Okay. Two different things. Number one, we are specific. The small gym is between the cheap shoe store and the nice bookstore. That is location. But with there is, we use a. There is a. Not there is the. Right? There is a. So there is a big bank across from, not a big bang. Big bang, no. Big bank. There is a big bank across from an old church. Okay? So like that. There is an expensive souvenir store across from a large shopping mall. Okay. Volunteers. Well, first let's listen to the pronunciation. Thank you, Ramiro. Let's listen to the pronunciation. Big bank, cheap shoe store, small gym, nice bookstore, prestigious restaurant, good bakery, tiny drugstore, old church, small police station, large shopping mall, nice supermarket, convenient grocery store, luxurious boutique, noisy dance club, busy bus station, fancy hotel, expensive souvenir store, small jewelry store, nice clothing store, old school, huge car workshop. Okay, now yes. Thank you, Ramiro. There are a small gym between the cheap stores, shoe store, and nice bookstore. Yeah, there is a small gym between a cheap shoe store and a nice bookstore. Yeah. Okay. Excellent. Thank you. Okay, another one. Another volunteer? Don't be shy. You can do it. Yes, Eric. Go ahead, my friend. Go ahead. Sería. Okay. Thank you. Vamos a ver. There is a old church across from busy bus station. A busy bus station. Mm-hmm. A busy bus station. Okay. There's an old church across from a busy bus station. Excellent, Eric. You want to make another one? Otro más. Yeah. Uh-huh. There is a old school next to a closed store. Uh-huh, okay. Yes, there is an old school next to a nice clothing store. Thank you. Thank you very much. Okay. Thank you. Marjorie, your turn. Okay. There is a large shopping mall. It's between a small police station and a nice supermarket. Yes. Next to next to nice supermarket. Okay. It's across from a small gym. Yeah, there is a large shopping mall. Uh-huh. Between a small police station and a nice supermarket.
And it's yes. also across from a small gym. A small gym. Excellent. Yes, Marjorie. Another one? Okay. Yes, Gabby. Okay, the good bakery is between the prestigious restaurant and tiny drugstore. It's across from a luxurious boutique and yeah, that's okay. That's very good. Thank you. A good bakery, a good bakery, or there is a good bakery between a prestigious restaurant and a tiny drugstore. Or you say there is a good bakery across from a luxurious boutique. Mm-hmm. Excellent, Gabby. Thank you very much. Okay. So, based on this, basado en esto, vamos a decir si esto es cierto o falso o verdadero. Okay. Para eso nos vamos a ir al grupo. Vamos a ir a los grupos. Let's go to the small groups. Let's see how many we are. 15. Okay. 15 is excellent. So, 4 groups. Okay, the groups are opening. Okay, my dear Nitos. Hola, buenas noches. Hello, Glenda, Rosemary, Jasmine. Hello, teacher. Hello. Okay, you may decide. Are the sentences true or false according to the map? Carolina puede compartir pantalla, no sé si tiene el archivo. Hola. No sé si tiene el archivo para compartir pantalla. Ahorita veamos. Sí, Nice Supermarket es una tienda de conveniencia, ¿verdad? Sí, aquí sí, está sí, la convenience. Convenience Grocery Store. Correcto. Entonces, there is a convenience grocery store on 3 Avenue. It's true. Así sería, teacher, ¿qué tenemos que hacer? Ver en el mapa si es cierto lo que dicen las oraciones. Dice, sí, there is a convenience grocery store on 3 Avenue. Esta es la tercera avenida. Ajá. Y aquí está una tienda de convenience grocery store. It's true. It's true. Okay. La número dos dice, There's a small shopping mall. Yeah, a ver. Grocery store. Aquí está. Grocery store es convenient. Grocery store. No lo veo. Está después de. Uh-huh.
convenient grocery store. A prestigious restaurant. Abajo. Convenient grocery store. Apples, it's false. ¿Cómo dice la pregunta? La pregunta dice... Que si está, está en la tercera avenida, pero... La tercera avenida. Pero con todo, se ocupa on, creo que está adelante. O sea, en ese caso tendría que decir on Second Avenue. O sea, sobre la segunda avenida. O sea, dice sobre la tercera avenida, pero está sobre la segunda. Pero tienes las dos avenidas, ¿no? Pero el on se utiliza cuando están diferentes, o sea, por las segundas posiciones, no sé si te acuerdas. On the avenue. Yo digo que es false. ¿Verdad, teacher? Ah, tengo mi duda. Tengo mi duda porque... Opposite is across from. Está sobre las dos. Opposite across from. No. The good bakery is opposite the luxurious boutique. No, pero dice... que la grocery store está on the third avenue. Okay, the grocery store, this one. On third avenue. This is third avenue, and this is the convenient grocery store. So, is it on third avenue? Bye. Yes, so it's true. It's true. Oh, okay. Yo digo que él acaba de decir que es true. Digo que... es true, es cierto. Me equivoqué. Vaya, ya ves. Tenía mi duda. Lo siento. No, está bueno. Está bien. Next one. Next. There's a small shopping mall on Second Avenue. Large shopping mall. Lo que aquí dice small shopping mall. No importa. Small. Ajá, porque no está otro que diga shopping. False. Es false porque dice, esta es una large shopping mall. Y dice. Large shopping mall. Ajá, es false. Es false. Es cierto. Porque la pregunta es small shopping mall. Pequeña. Centro comercial pequeño. Next one. ¿Dónde está? No me fijé. ¿El qué? Ah, no, pero es que no hay new school. Just a old school. Pero me imagino que es old school. Ajá, teacher. ¿Es que están mal escrita la cosa o es que no están en el mapa? Okay. ¿Y cuál es el truco? Si está en el mapa, es cierto. Y no está. Ajá. ¿Qué? Es que no está en el mapa. Bueno. Entonces, ¿cómo dice? There's a small shopping mall on Second Avenue.
Are you a small shopping mall? No. No. Large shopping mall. Falso, falso, falso. ¿Cómo se dice en inglés? False. 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 Ah, okay. False. False. Apex. It's The fourth is there's a new school opposite the Luxor boutique. It's false. False. También. There are cheap souvenir store next to Hugh jewelry store. New no cheap souvenir. No, es está mal. Sí. Está más arriba. Es false. Number five. No está, no es false porque solo está expensive. There a cheap shoe store next to the old church. Primero que sí. Ninguna de las dos existe. No. ¿Cómo no? Sí está cheap shoe store, pero no está next to the old church. ¿Dónde mira, está pues, cheap? La old church está acá, ¿ve? Ajá. Pero no cheap. Está, ajá. Y la cheap shoe store está hasta acá. ¿Cuál número es la que le diste? Es la 7. No, perdón, es la 6. There a cheap shoe store next to the old church. Church. Ah, sí, sí. Y falls. There a cute dance club across from Quiet dance club across from quiet, a huge, quiet. Huge car workshop. Noisy, dice. Noisy dance club was false. Porque no dice quiet, sino noisy, lo opuesto. Noisy. Que ver, there a large police station on Elm Street. Police station is small, this is small police station. False. It says, it says it's, large police station. Large. Yeah. Yeah, del mapa es small. There a nice bookstore next to a small gym. Vamos a ver. Nice bookstore. Next to a small gym. Teacher, next to, sea tanto hacia la derecha o a la izquierda, es next to. Sí. Next to. Okay. Puede ser. Es junto. Puede ser de un lado o del otro. Okay. Thing dice, there a good bakery between a prestigious restaurant and tiny roaster. It's true. Good a bakery between prestigious restaurant and a tiny roaster. It's true. There a busy bus station across from a fancy hotel. Busy bus station. Fancy hotel. Pero across from, decía, sí. Sí es across from. Across from, sí. Sí, es verdad. Sí, ¿verdad? Porque mira, sí. Esta es la estación y aquí está el fancy hotel. It's true. Yes. There a nice bookstore next to nice
a nice supermarket. Nice supermarket. It's across from. No, it's next to. It's false. False. Okay. Opposite. Okay. Let's go to the main group. Okay. Let's go to the main group. Cuando salgan todos, vamos a iniciar la encuesta. ¿Qué sería esta parte? Ok, ya salieron todos. Vamos a iniciar. Perdón, teacher, entonces vamos a la al link que nos dieron y lo descargamos ahorita. Primero vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Ah, ok, ok. Pero gracias. Sí, vamos a compartir, les voy a compartir. Si no pueden oírlo, bueno, no importa, ¿verdad? Pero lo van a poder ver, primero Dios. O sea, les voy a compartir el video. ¿Ahora lo pueden ver? Yes. Yes. Okay, you can see it. So, como inglés corporativo, vamos a estudiarte para poder desarrollarle. Veamos si podemos. ¿Pueden escuchar también? Está, se oye un poco bajo, teacher. Vale, voy a poner más volumen. Si mira tu correo electrónico personal, la información. Quiero ver si le pongo más volumen. Por favor. Ese es todo el volumen que puede tener. Los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionado con nosotros. La vamos a copiar tal cual es en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en la información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa.
cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros registrar de igual manera compartido el nombre correcto para que ustedes puedan juntar. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es inglés corporativo Real Internet. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio de moda. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar. Y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a su enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros les hemos registrado. Y es así como tú debes desarrollar la fase de satisfacción. Ok, ahora sí, ya vieron cómo. Vamos a irnos al link que aparece, en mi caso aparece en mi correo. Pero en el caso de ustedes, el link puede hacer que les aparezca en el WhatsApp, ¿verdad? Entonces, el link está cortito, ha sido acortado. Por eso aparece con bit.ly, ¿ok? Y lo abren. Se les voy a compartir para que vayan conmigo. Vale, ahora lo pueden ver. Pueden ver el link. Ok, el número, vamos a empezar. Ya abrieron el link. Ya, teacher, ya lo tengo aquí listo. Listo. Ok, listo. Vamos a hacer el número uno. Ingrese el número completo de la orden de inicio. Espéreme, teacher, espéreme, por favor. Ahí voy. Ok. Mm.
Okay. Okay. El primero dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. La pleca es la rayita inclinada, sí, ¿verdad? Y será proporcionado por proveedor, puede copiar y pegarlo. Ok. Le dan un ejemplo aquí. Ese aparece en el correo. Número completo de la orden de inicio. Cuando ya lo hayan completado, me lo indica. Listo. Listo, teacher. Excelente. Listo como el pisto. Vamos al 2. Nombre completo. Nombre completo según aparece en el correo. Copy and paste. Copiar y pegar. Listo. Copy page. Copy page. Excelente. Copy page. Listo, teacher. Excelente. Nice. Bueno, ahora vamos al correo electrónico. También cópielo en el número 3. Listo, teacher. Ok, de acuerdo. Listo. En el número 4, el número de celular. Pongamos, copiemos y peguemos. Copiemos y peguemos en el número 4. Listo, teacher. Listo. Excelente. Bueno, cada quien sabe, conoce su sexo. Femenino, masculino. ¿Ok? De relajo, güey. Y el indefinido no lo pusieron ahí, se le faltó ahí. Tengo dudas ahí. A estas alturas de la vida. Oh my God. Y en el número 6 ponemos el departamento de residencia. Si es San Salvador, solo le damos clic a la flechita hacia abajo y lo seleccionamos. Caso yo seleccionaría San Salvador. No sé si todos viven en San Salvador. Listo, teacher. Excelente. Qué feas esas dudas. Okay. El municipio de residencia. Ese hay que escribirlo. Sí, ese sí hay que escribirlo. Ok. Cuando ya terminen ese, me lo indica. Ya. Listo. Listo, teacher. Excelente. La empresa donde trabaja. Cópielo del correo y péguelo, por favor. Listo, teacher. Excelente. Número 9. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí van a darle la parte de abajo. Lo van a buscar. Sigue después de la Interamericana. Después de la Escuela Interamericana lo encuentran. Inglés corporativo, entre paréntesis, Regal International SADCB. ¿Es correcto eso? Ese es. Solo le dan clic.
le dan, ya les va a aparecer. Ahí no lo copiamos, sino que lo escogemos, ¿verdad? Solo lo escogen, sí. Listo. Y ahora nombre del curso. Solo lo copian y lo pegan del correo. Inglés principiante módulo 1. Hasta ahí llega, ¿verdad? Allí llega, ese es el nombre. Lo copian y lo pegan. Listo. Excelente. Excelente. Bien. Ahora, en el número 11, ustedes van a trabajar individualmente. Ustedes van a darle la ponderación que ustedes consideran a los elementos que aparecen aquí. Cuando completen la rúbrica, me avisan. Los aspectos que aparecen son cómo considera el tiempo empleado para desarrollar el curso. ¿Les parece que 20 días está bien? ¿Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno o excelente? Ustedes marquen el que ustedes decidan. Listo. Excelente. Y de ahí, ¿qué opina del contenido y la estructura del curso? Y marcan los mismos. Listo. Solo uno, ¿eh? Solamente uno, sí, solamente uno. Y luego, ¿qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Recordando que no se puede utilizar material de terceros, no se puede poner audio ni video, porque es un copyright, ¿verdad? Entonces, con las limitaciones que hemos tenido, lo que se ha podido hacer y lo que se ha implementado. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Entonces ahí marcan la casilla que ustedes crean correcta. Listo. Excelente. ¿Ya todos completaron la rúbrica? Listo, teacher. Listo. Excelente. Vamos a la 12. ¿En qué fecha inició el curso? 25 de julio fue, ¿verdad? 25 de julio. Sí. Entonces, allí les aparece en el correo. Entonces, se van, le dan clic en el calendario. Ok. En esa fecha en el calendario, teniendo cuidado que sea el año correcto. 2022. Se van hacia atrás porque este está marcando 29 de agosto. Entonces, se van hacia atrás y buscan el 25, lunes 25 de julio, ¿verdad? Le dan clic en 25 de julio y eso es todo. Para el número 12. Ok. Ahora vamos al 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Entonces, nos vamos 20. De nuevo al calendario, lo abrimos, le damos clic. Y ya está elegido, pero igual le damos clic sobre ese día que está elegido. De la misma forma. No importa okay. Que aparezca marcado. Le damos clic ahí y ya aparece la fecha marcada. ¿No? Listo. Excelente. Ahora, en este, esto es lo que hay, lo que es importante. Se lo voy a leer. En el punto 14. Cada uno de ustedes va a marcar que satisfecho o insatisfecho. Pero en este punto se refiere a cómo yo, su teacher, ha impartido la clase. Ese es el único punto que van a estar evaluando pedagógica y académicamente. Y cómo se les apoyó por medio del equipo administrativo, ¿verdad? Ahora, hay una cuestión que es importante saber, y porque esto es así, ¿verdad? Es de esta forma. Si usted dice satisfecho, eso indica que usted quiere continuar en el mismo lugar estudiando, ¿verdad? Ahora, si usted pone insatisfecho, eso quiere decir que usted ya no continuará en el programa. Entonces, INSAFOR le buscará otro lugar para que usted estudie. Entonces, aquí solo son dos cosas. Satisfecho, entonces usted sigue con nosotros. Insatisfecho,
INSAFORP le busca otro centro de capacitación que le dé la, que le brinde la satisfacción que usted busca, ¿verdad? Ese sería. Entonces, eso se aclara. Ok, pueden marcar como ustedes decidan. Listo. Excelente. Ahora vamos al 15. Mencione otros cursos que son de su interés. En este caso, ustedes pueden poner de Ofimatic, pueden poner de Excel, PowerPoint, o no sé, cualquier cosa que a ustedes les llame la atención, pastelería, no sé, ¿verdad? Yo tomaría de pastelería porque a mí me gusta comer pastel, que me gustaría aprender, pero aquí le enseñan para que haga un negocio, para que ponga su negocio y que sea rentable, ¿verdad? Porque usted aprende a hacer bien las cosas. Puede ser emprendedor. Entonces, hay de maestro cervecero, ¿no? Maestro cervecero. Honestamente, no le sabría decir. Apenas es lunes, Ramiro. Lástima. Es que me quedé con ganas. Pero usted puede poner ahí, maestro cervecero, si lo hace. Le van a decir, ah, vaya, a tales horas tenemos tal curso. ¿Okay? El título de Homero Simpson. Y de ahí en el 16 tenemos comentarios. Usted puede escribir el comentario que le venga a su corazón y a su mente. Usted decide. Ahí pone lo que usted considere. Yo no le voy a ni siquiera dar un ejemplo porque eso sería influirlo. Teacher. Sí, José Alfredo. Entonces las 15 y las 16 son opcionales. Sí, las 15 son opcionales. Uh-huh. Ah, va. Sería bueno. Pero si no, pues, está bien. Ahora, ¿ya completaron la 15 y la 16? Ya. Ahora le van a dar a enviar. Y cuando les contesten, le captura. Mandan la captura a WhatsApp con su nombre completo. Nombre completo. Si tienen dos nombres y dos apellidos, dos nombres y dos apellidos. Y con eso terminamos. ¿Okay? Yo voy a estar en el teléfono revisando quiénes lo han enviado, ¿verdad? Esto lo voy a enviar a mi correo electrónico. Al grupo G3C. De WhatsApp. Sí. Uh-huh. Al grupo de WhatsApp. Ahí está, ya lo recibí. Sí. Ya José Alfredo mandó el de él. Excelente, José Alfredo. Ya tengo también el de Marjorie, Jorge Alberto, Gabriela. Jasmine. Okay. Pueden seguir enviando. Teacher, sí. Hola. Perdón, Irma. Teacher, perdón, quería saber la número 10, ¿es inglés corporativo, verdad? ¿O cómo se llama el curso? La número 10, no iba con nosotros paso a paso, Irma. Fíjese que ya terminé todo lo demás, solo me falta eso. La número 10 es el nombre del curso. Tienes que copiarlo del correo que mandaron.
Ya. Que el correo que mandaron, el mensaje que mandaron al WhatsApp, ¿verdad? No, creo, no sé si se lo mandaron al WhatsApp o a su correo, pero dice inglés, inglés principiante módulo 1. Inglés principiante módulo 1, ese es el nombre. Inglés principiante módulo 1. Correcto. Ya lo molesto con la primera, creo que ahí me quedé también. No, inglés principiante módulo 1. Okay. Ya tengo el de Eric. Tengo uno sin nombre. Tengo el de Glenda. Dale medicina. Dale medicina, niña, dice. De Diana, Jasmine. Solo la uno y se lo mando, solo la uno estoy buscando. Siempre la tengo que copiar y pegar, ¿verdad? De lo que mandaron. Sí, correcto. Vale, permítame, quiero ver si no hay un WhatsApp. Ya va a desaguar la lavadora. Perdón, cierro el micrófono. Rosemary, ya está. Eric. De Ramiro no le puso nombre, creo. Ah, perdón. Supongo que es el suyo. Sí, como, sí. Yo solo veo números porque no, como no están. Sí, lo voy a volver a hacer ahorita. De acuerdo. Y le escribo mi nombre abajo, ¿verdad? Ok, estoy por claro. Lo vuelve a mandar con su nombre completo, por favor. ¿Cómo no? Sus dos nombres y sus dos apellidos. Por favor. Listo. Teacher, perdón, solo la número 1 no puedo, no sé qué poner ahí. No, no hay problema, Irma, es ok. En la número 1 tiene que poner el número de orden, de inicio de orden, que le mandaron a su correo o a WhatsApp, no sé. No, pero no lo tengo en el WhatsApp y el correo, como es el del trabajo, no lo puedo abrir acá desde mi casa. Oh my goodness. Y no le dijeron que tenía que poner un correo que no fuera. Pues eso es lo que quiero ver, si puedo cambiar aquí ahorita el correo. Voy a poner mejor el mío. No, tiene que ser el correo que se inscribió. Con el que me inscribieron. Eso tuvo que haber sido antes, ahora ya no. Ahora es demasiado tarde. Lo que va a hacer es un problema, generarse un problema. Le voy a dictar el número. Sí, dígame. Ponga 28637. Sí. Guión 7049. 7049. Guión 01. Sí. 13. Sí. Leca. Qué bonito, pero. 2022. 2022. Okay. Ese es el orden de inicio. Ah, ok. Bueno, lo voy a apuntar por cualquier cosa. Y entonces esto lo mando al WhatsApp. Mándelo al grupo de WhatsApp. Sí, por favor. No, o sea que no. Sí, le doy en la pestañita acá que dice enviar. Sí. Y ahí me manda para mandarlo a WhatsApp. No, cuando usted le dé enviar. Y va a dar una respuesta. Dice, gracias. Y esa respuesta la mandó a esa como está ahí. Una captura, le toma una captura o una foto a él. Y eso es lo que va a compartir junto con su nombre completo. Ah, ok.
Ok, ahorita. Ya lo envié con mi nombre, teacher. Sí, me aparece María Dolores Enrique Salvador. Ah, espérenme. Sí, ya lo hallé. Ramiro Rafael Aguilar Díaz. Okay. Correcto. Sí. Listo, teacher. Excelente. Listo como el pisto. Mínimo. Solo faltan los que faltan, ¿verdad? No sé ni cuánto falta. Quiero ver cuántos hay para hacerme la idea de cuántos faltan. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 me aparece. Me falta el de Irma, me falta el de varios. Les voy a decir los nombres que tengo para los que no aparezcan, me lo manden. José Alfredo, el primero que tengo. De ahí Moisés, Marjorie, Jorge Alberto, Gabriela, Jasmine, Diana Verónica, Glenda, Eric Osue, Rosemary. Después Ramiro, María Dolores y el de Irma. ¿Okay? El de Irma hasta decoración tiene. ¿Okay? Una decoración de un dibujito amarillito con rayitas verdes y todo. ¿Vale? ¿Okay? Excelente. Quiero ver. ¿Quién no lo ha enviado? Teoría Nicole falta, Cher, que no lo veo. Sí, verdad, el de Nicole falta. Nicole, quiero ver. Quiero ver quién más. Bien, está. Lenta también. WJ dice lo estoy haciendo. Wilfredo, ajá. Lo estamos haciendo. Va. Entonces, yo creo Francisco no lo va a mandar. Henry debería mandarlo, pero Henry no está. Henry no se conectó hoy ni el viernes. Entonces, él debería mandarlo. No está. Ahora, Jensen tampoco, Johnny tampoco. ¿Okay? Jorge ya vino, ¿verdad? Sí. Sí, Jorge lo mandó. Okay. De ahí, bueno, ¿no serían todos? Sí, soy el tercero que lo mandó. Exacto, ya lo recibí, Jorge. Gracias. Ok, entonces solo Johnny, Jelsin, Henry y Francisco. Y no lo van a poder mandar porque no están. Con Johnny yo no sé qué pasó. Bien bonito, pero llegó al 80% y se retiró. La verdad, teacher, con Johnny no sabríamos decirle, ya le mandé un mensajito a ver si se comunica. Ajá. Porque fue de vacación y pensé que se iba a estar conectando, pero no ha respondido, no sé. A ver si se conecta. Ok. Entonces serían los cuatro que faltan. Johnny, Helsing, y Francisco. Ellos creo que no.
ser porque no están. Más adelante, no sé. Esto INSAFORP lo acepta solamente una vez, pero tal vez con ayuda puedan hacerlo después. Ok. De ahí, Nicole dijo que tenía problemas con su correo. Creo que sí. Porque le han puesto que estará verificando el acceso a la plataforma porque no tiene. Ok. Ese es lo que le han puesto. Ok. Sí, y por favor, cuando los administradores les manden mensaje, por favor, contéstenle, porque están realizando un trabajo para ayudarles a ustedes mismos. Entonces, algunos, aquí me parecen en los comentarios que algunos no contestan el teléfono. O sea, les mandan mensajitos y no contestan. Por favor, seamos buena gente y contestemos, ¿verdad? Para que no... para facilitarles el trabajo a los compañeros, ¿ok? Bueno, entonces con esto terminamos la encuesta, ¿verdad? Espero que ya todos lo hayan mandado y volvemos a la clase. Ok, ladies and gentlemen. Vamos. Volvemos a donde veníamos. Estábamos aquí. Y decíamos el primero, true and false, there's a convenient grocery store on 3rd Avenue. Y dijimos que era qué, true or false. On 3rd Avenue, convenience. True. True. Ajá, so. It's true. That's right. There's a small shopping mall on 2nd Avenue. Small. It's false. It's false because it's on 2nd Avenue, but it's a large shopping mall. Mm-hmm. Tiene que ver mucho la descripción del lugar, vea, teacher, cómo lo escriban o cómo lo pongan. Exacto. Mm-hmm. There's a nice clothing store across from the old church. False. Church across, no nice clothing store. So it's false too. Excellent. False. There's a new school opposite the luxurious boutique. A new school. Mm-mm. Old school. Old school. Is false. False. Sí, it's false. There's a cheap souvenir store next to a huge jewelry store. Jewelry store. Cheap. Now is this an expensive souvenir store? False. A huge jewelry store, and it's a small jewelry store. So cheap, false. The opposite, false. Excellent, is false. There's a cheap shoe store next to the old church. Old church, cheap store, no. Cheap, oh, it's false. Shoe store, cheap shoe store, no, it's next to. Ni siquiera, bueno, opposite corner. Okay, false. 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 There's a quiet dance club from a huge car workshop. There's a quiet dance club across from a huge car workshop. Quiet.
Y dijimos false, ¿verdad? Porque es noisy dance club. Across from a small car workshop. No, it's a huge car workshop. Sí, pero el problema aquí es quiet. Entonces false, no es quiet. Noisy. There's a large police station on Elm Street. A small police station. So? False. False. There's a nice bookstore next to a small gym. Nice bookstore next to small gym. True. True. It's true. There's a good bakery between a prestigious restaurant and a tiny, means a small, drugstore. Okay. Prestigious restaurant, tiny drugstore, good bakery. It's true, right? True. There's a busy bus station across from a fancy hotel. What do we say? True. 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 And the last one, there's a nice bookstore next to a nice supermarket. Nice bookstore next to a nice supermarket? No. Across halls. Halls. Excellent. Okay, with this one, we finish this section. Let's go to the next one. Noun plural. Noun plurals. Nos acordamos que si termina en Y, ¿qué hacemos? Yes. Yes. Cambiamos la Y por I y agregamos IS. A baby, babies. Ponemos A en singular. En plural ya no ponemos A. ¿Por qué no? A means one. A quiere decir uno. Y no, un baby. No son, si es plural, no es uno. Son varios. Okay? A baby, babies. A lady, ladies. A library, libraries. A bakery, bakeries. A fly, flies. A city, cities. A university, universities. A wife, wives. A church, churches. A car wash, car washes. A knife, knives. ¿Qué hacemos con, si termina en CH, ES? SH, ES. Pero si termina en F, cambiamos la F por V y agregamos ES. A knife, knives. A wife, wives. An elf, elves. A wolf, wolves. A fox, este es otro. A shelf, shelves. A fox, foxes. A box, boxes. A pass, passes. A class, classes. A kiss, kisses. A watch, watches. A scratch, scratches. A tomato, tomatoes. The British say tomato, tomatoes. Okay. Americans, tomato, tomatoes. A potato, potatoes. A man, men. A woman, women. Esos como son irregulares no toman ese. A woman, women. A person, people. A child, children. A mouse, mice. A goose, geese. A foot, feet. Esos son plurales. Do you have questions about any of them? Questions? Yo, teacher. José. ¿Por qué la F pasa a ser V? Si analizamos la vocalización de la F, vemos
tiene la misma vocalización de la U, de la U. Entonces, esa es la razón. La razón es fonética. O sea, como la gramática tiene varios pilares. Uno de los pilares es lo que llamamos phonology, el estudio de los sonidos. La gramática está basada en los sonidos, las reglas de los sonidos. Entonces, la F suena como una V, ¿no? Entonces, en el plural se cambia la F por una V y se le agrega elves. Elves, elves. Fijan, es la misma vocalización, ¿verdad? Es... Oh. Ajá. Igual que man, igual que men. Oh. No, esos son irregulares. Estos son irregulares. Este, no, por eso, porque. Vaya, este es irregular. ¿En qué sentido? Sigue una regla. Regular, uh-huh, quiere decir de regulus, que quiere decir regla. Sigue una regla. ¿Cuál es la regla? Que la F cambia a V y se agrega S. Esa es la regla. Entonces, elf, elves, wolf, wolves, fox, ok, digo, shelf, shelves. Eso sigue en la regla. Son regulares. Pero man, aquí este tiene un cambio inesperado, inédito, inexplicable, es irregular, no sigue ninguna regla. Entonces, en el caso, de los irregulares, ¿qué hace usted? Se los memoriza. Tiene que memorizárselos porque no puede predecir cuál va a ser el plural a menos que se lo haya predecido. A man, men. A woman, women. A person, people. A child, children. A mouse, mice. A goose, geese. A foot, feet. Y la lista que le di el viernes, ¿verdad? Ok. Thank you, teacher. You're welcome. ¿Alguna otra pregunta al respecto? No, teacher. Gracias. No. Ok. Excelente. Ahora vamos al ejercicio. Decide if the adjective is positive or negative. Vamos a poner P, positive, en negative. Ok. Fun. Positive. Positive. Sad. Positive. Positive, right? Fun is positive. Challenging. Teacher, no entiendo challenging. Challenging is. Es un reto. Sí, que representa un reto. ¿Cómo sería el adjetivo en español? Retar. Ese sería el verbo, retar. Ajá. Pero challenging, lo que significa es que es un reto. Eso es challenging. Pero yo no sé, no recuerdo el adjetivo en español en este momento. Entonces, ¿es positivo o es negativo? Para mí es positivo. Es positivo porque nos lleva al crecimiento. Ok, es positivo. Ajá. Friendly. Positive or negative. Positive. Positive. Engaging. Engaging es que nos mantiene ocupados. Engaging. Positive. Sí. No diríamos involucrante, sino... No sé cuál sería el adjetivo. Atareado. Sí, pero el adjetivo de la actividad, no sé. La idea es que nos mantiene, que la actividad nos mantiene ocupados. Tal vez interactiva, pero no sé. Engaging. Como entretenidos. Como entretenidas, sí. Uh-huh. Engaging. Es que nos mantiene ocupados. Entonces es engaging. Es positivo. Ahora, rewarding. Rewarding es que nos da una recompensa. ¿Cuál sería? Positivo. Sí. ¿Cuál sería el adjetivo? Positivo. Positivo. Sería positivo, sí. ¿El adjetivo en español cuál sería? Gratificante. Collaborative. Positive. Positive. Colabora. Ok. Flexible.
Positive. Positive, que es así como dice allí, igualito en español. Flexible. Supportive. Supportive. Support, sí, positivo. Es positivo. Supportive quiere decir que apoya. No sé cuál sería. Que da soporte. Que da soporte. No sé cuál es el adjetivo. Si es. Soporte. Colaborar. Colaborador. Colaborador es una cosa. Y supportive es que da apoyo, que sostiene. Pero no sé cuál es el adjetivo en español. Ok. Exciting. Exciting. Es positive. Positive. Es excitante. Emocionante. Emocionante. Okay. Caring. Es caring. Caring es que se interesa en usted, sus problemas, lo que le pase. Positivo. Empático. Podrías. Pero está cuidando. No es de cuidar, es de interesarse. Digamos, se interesa en que usted esté bien. Por eso dice el dicho, caring is sharing. ¿Verdad? Interesarse es compartir. ¿Okay? Ajá. Caring es cariñoso. O sea, también es que da cariño. De care, de cuidado. ¿Se acuerdan de los ositos cariñositos? Ajá. Ah, sí. Carebirds, ¿verdad? Ahora, family owned. Que la familia es la dueña. Family owned. Positive. Positive. Professional. Positive. Positive. Busy, ocupado, busy. ¿Qué es? Positive or negative? Positive. Fast-paced. Que va a paso veloz. Positive. Positive. Innovative is what? Positive. Innovador. Sí. Cooperative. Positive. 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 Sí. Motivating. Positive. 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 Okay, y positive. 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 Mm-hmm. Okay, comfortable. Positive. 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 Integral. Positive. Positive. Entonces, todos los que tenemos aquí son positive. 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 O positive. Bye. Ahora, su tarea es conectar. Conectar los gestos como ustedes consideren que van. Casan con más de uno. ¿Ok? Se casan con más de uno. O sea que podemos repetir. Pueden repetirlo, sí. Vale, lo voy a mandar al grupo para que hagan la página 13. ¿Ok? Pero para conectar, ¿cómo lo escribimos? Ah, lo escribimos. Pueden escribir la letra a la par del número con el que va. Uh-huh. Pueden escribir a la par de la letra el número que va. O si quieren, usan rayitas. ¿Ok? Como ustedes gusten. En la variedad está el sabor. Ok, the groups are open. Ok. Moisés está en el 4.
pero yo creo que se han ido varios porque bueno, movería a Irma al 1 y a Ramiro al 4. Y entonces queda asignado. Pues sí, están amigos. Vamos a conectar. Veamos. Yo aquí lo voy a... A ver. Lo vamos. Voy a ver. Colaborador, dice la primera. Colabora con people. Colabora con las personas. Acá. Oh. Ahí puede ser un. Veamos con cuál otro. Aló. Aquí lo que dice, si ponen collaborative, sería personas colaboradoras. Ah, primero. Personas colaboradoras. Porque acordémonos que en español primero va el sustantivo y después el adjetivo. Pero en inglés es al revés. Por supuesto que poéticamente podemos poner primero el adjetivo y después el sustantivo. Pero no, la norma es que primero el sustantivo y luego el adjetivo. En inglés es lo contrario. Siempre va el adjetivo primero y después el sustantivo. Entonces, collaborative people es gente colaboradora. Flexible schedule. Horario flexible. Horario flexible. Así lo vamos a ir marcando. ¿Ok? Ok. Gracias. Pues sería de ponerle a la número, a la letra F, el número 1, ahí va la par. Ajá, 1 y la F. Veamos. La número 2 que dijo el teacher, dijo flexi. Bueno, en la número B, en la letra B es la cosa, la número B. Flexible schedule. Horario flexible. Pero ustedes pueden usarla como ustedes consideren que es correcto. Ok. Thank you. You're welcome. Horario. Support. 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 Que es el apoyo ese, ¿verdad? O de apoyo, pero apoyo de apoyar aquí moralmente o algo que está haciéndole apoyo. Podría ser people también, va. Supportive es alguien que le brinda. Brinda apoyo. Sí. De people. Podría ser también con partners, los amigos. Supportive environment, supportive people. Con people también. Supportive partners, supportive people, supportive partners. Results. Results, no. Resultados, ¿cómo podrían describir los resultados? Rewarding. Resultado gratificante. Ok. Ah, pues entonces, support, time, support. Supportive. Supportive. ¿Con quién vamos a dejar? Ahí está el teacher, preguntémosle. Teacher, disculpe, la número 3. Engaging.
en interesante. Etching era que nos mantenía ocupados. Ah, chispa, entretenido. Y nosotros de entretenido. Y ofendida. Etching activities. Engage. Ajá, es que en la traducción dice atractivo. No, engage in activity. Ah, pues entonces no, sería con G, activities. La 3 sería con la G de gato. Activity, ¿verdad? Ajá. La 4, de dar soporte. Seirinto. ¿Qué puede dar soporte? La gente y los compañeros. Entonces, the people. People. Supportive people. Y partners. People supportive partners. Ok. Environment teacher. Environment, por este podría ser professional environment. Ambiente profesional. Ah. Ah, ambiente. Sí, también podría ser positive environment. Un ajá, 9 y B. Sí, correcto. Y con lugar podría ser comfortable place, lugar cómodo. Place. Okay. Entonces, el 5 sería excitante, ¿verdad? Perdón, la 4 iba con people. Emocional. People and partners. Partners, ¿verdad? Con la G, con la F y con la I. Uh-huh. Correcto. La 5 sería exciting. Excitante. Exciting. Events, no. Activities. Activities. Exciting activities, sí, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? Sí. Y excitante exciting. Con... Events, no, teacher. Exciting events, puede ser. Eventos y... Ok. Exciting place, no. An exciting place. Pues, uh-huh. Aunque con place es más... Comfortable place. Oh, okay. También a un busy place. Mm-hmm. Pero sí, podría ser, ¿por qué no? Exciting. Ok. Sí. Ahora no sé, es Katie. Katie. ¿Es de cuidadoso o de... Cuidadoso. Cuidadosos. ¿De quién? De... Perdón que les interrumpa. Lo pagué antes, yo. ¿De quién es el número 76709186? 76. Mío no es. 74. No, no es el mío. Porque me mandó el 76709186. Mandó que con respuesta, pero no le puso nombre. Nikki dice en la descripción del nombre. Nikki dice. Solo tiene una rayita como la que pone una vergul que se pone sobre la coma, sobre la... Nicole es. Nicole NP. Ah, no puso nombre. Ajá, es que ahí dice Nikki en y es la única Nicole que teníamos en el grupo, creo, ¿verdad? El nombre uh-huh. que en el como yo no los tengo, no tengo nombres, solo números me aparecen. Solo me aparece el número y a la par me aparece como la que se le pone sobre la com, sobre la ñ y después dice Nikki para nosotros. Tres circulitos y de ahí nada más, solo eso aparece. Ah, solo eso le aparece. A mí me aparece Nikki. Ajá. No me aparece Nikki. Pero ella solo puso, se fue la luz, profe.
Ah, no, es cierto, arriba. Arriba. Puso. Ajá. Ajá, arriba puso lo de la encuesta. Cabal, aquí sí me aparece Nicky. Es cierto, ya es. Porque ese es el número. El número de ella, pero no puso el nombre. Dice, se fue la luz y no solo ando datos para WSP, entonces. O poner yo solo ando, quizás. O ya no ando, no sé qué puso. O sea, sí, solo anda datos para WhatsApp, nada más. Ok, cursita. Bueno, pero por lo menos hizo el encuentro. Ok. Ok. Doc, finish, right? Sí. Excellent. So, let's go to the principal group. Nos devolvemos ya. Gracias. Okay, let us see how we did it. Collaborative. Tal vez methods. Collaborative methods. Collaborative people. Partners. De allí, flexible schedule. Ajá. Results también, flexible. Flexible results. Es que lo que sucede es que los resultados tienen que ser variados dependiendo de lo que se ingrese. Entonces, por eso es que aparecerían flexibles, pero sería raro. Ok, pero veamos qué otro le podemos poner en vez de flexible. Si ponemos flexible activities, también es un poquito raro. Ya vamos a ver. Flexible settings, no, ¿verdad? O environment, no. Entonces sería ese. Engaging, ¿qué? Activities. Engaging activities. Engaging. Eventos. Events. Ok. Supportive. Partners. People. Tripachuk. Actitud. También. Supportive attitude, sí, también, claro. Exciting events. Events. Exciting activities. Activities. Ajá. Partners. Exciting partners. Sería más excited partners. Pero exciting partners. Podría ser. Place. Exciting place. Sí, podría ser. Pongamos más. Sí. Ok. Caring people. Caring people. People. Caring partners. Ok. Rewarding results. Resultado gratificante. Rewarding results. Environment también. Rewarding environment. Podría ser. ¿Por qué? Ok. Professional environment. Professional environment. Mm-hmm. Professional environment. Activities. Professional activities. Aunque las actividades no son profesionales, pero
La gente sí, professional people. People. Professional people. Attitude. Professional attitude, sí, también. ¿Por qué no? Partner. Partners, professional partners. Ok, bien. Ahora vamos con positive attitude. Positive attitude. People. Possible. Positive. Partners. Positive people. Positive partners. Activities. Positive. Actividad. Activities. Movemos. No. Veamos. Positive environment. Positive people. Sí, ¿por qué no? Ya positive. Activities. Positive activities. Actividades positivas. Vamos a pensar. Veamos. Comfortable, ¿qué? Settings. Comfortable place. Lugar. Place, lugar confortable. Settings. Uh-huh. Settings. Tal vez, ¿por qué no? Comfortable settings. Comfortable. But activities. Activities, comfortable activities. Posiblemente. Y innovative methods. Innovative settings. Okay. Está bien. Tripachuca. Okay. Busy place. Busy people. Busy people, sí. Busy people. Uh-huh. Busy goals. Okay. Busy goals. Okay. Busy. Busy people. Busy. Sí, eso sería busy. Busy schedule. Y es que schedule está repetido, ¿verdad? El teacher ya no hallaba qué poner y puso schedule dos veces. En E y en la J. En E y en la J. Porque ya no hallaba qué poner. No le ocurría nada más. Ok, continúe. Excelente. Ahora vamos con a large desk. A large desk. A luxurious hotel. A big park, a fancy restaurant, a comfortable chair, a modern gym, an inexpensive bakery. Inexpensive es una palabra negativa, pero es con significado positivo. Qué chistoso, teacher, eso es un oxímoron. No, no es, no quiero hacer un oxímoron, pero es inexpensive, una palabra negativa con significado positivo. Económico. Inexpensive quiere decir lo positivo de barato, o sea, económico. Uh-huh. Sí. Puede ser económico. Si algo es inexpensive, o sea, que no es caro, pero no es bajero, es que el problema de cheap. Cheap es barato. Es barato, pero barato de bajero también. Uh-huh. Cuando dice, she gave me a cheap shirt. Me dio una camisa barata. Quiere decir que no era de buena calidad, sino que. Pero cuando dice inexpensive, o sea, no quiere decir que sea barato. Quiere decir que no es muy caro, pero que es bueno, o sea, es positivo. O sea, no sé si lo logro explicar, pero cuando algo es inexpensive, es bueno, pero no tiene un precio elevado. Y cuando algo es barato, es algo de mala calidad, mal hecho, y ese es el mensaje que tira cheap. Por eso cuando dice, hey, you gave me you cheap. Lo que me regalaste, una corbata, tacaño. ¿Eh? Cheap. You cheap, tacaño, ¿verdad? Lo que me dice,
Entonces, ese sería un significado de chip. Chip puede ser, puede tener connotación buena también, pero normalmente cuando se dice chip o algo, puede ser muy negativo. Que es barato, que no le costó nada, porque no quería regalar. No quiere decir que era de utilidad, bueno, pero no caro. Entonces, es inexpensive. Uh-huh. Okay. A big supermarket, a modern office, a huge building, a wonderful playground, a large company, a fast service, only delicious food, a clean park, a small boutique, an inexpensive hotel, a fast train, a polite waiter, a well-informed, aquí se me pasó la an, como solo le metí el adjetivo, no le quité la n, pero es a well-informed operator, a quiet place, a fast food restaurant, a crowded disco, a cheap hotel. Cheap hotel, aquí sí indica que es un lugar barato y la calidad obviamente mala. Es cheap hotel. A popular restaurant, a large city, a well-stocked store. Teacher, ¿qué es un well-stocked store? Es una tienda bien surtida. Well-stocked, bien surtida. Una tienda bien surtida, well-stocked store. Questions about the phrases? Well-informed, bien informado. ¿Verdad? Fancy restaurant. En un hotel es un restaurante de lujo, pero que es un tanto extravagante. Entonces, es un restaurante caro que va la gente fufurufa, podemos decir, ¿no? The jet set. Ok, ese sería fancy restaurant. Un fancy restaurant podría ser de aquellos que no lo dejan entrar a usted si no lleva corbata y saco. Podría ser fancy restaurant. Aquí en el país hubo de esos restaurantes. No sé si todavía habrán. En el escalón había restaurantes que si usted no llevaba traje, no lo dejaban entrar. No sé si ustedes se acuerdan. Uh-huh. ¿Sí? A mí no reserva me el derecho de admisión. Sí, a mí no me dejaron entrar una vez. Llevaba corbata, pero no llevaba saco. Entonces me dijeron, vaya a traer el saco y entra. No tengo saco, le dije yo, solo un saco de maíz allá en la casa. Se fue por unos choris, se fue a sentar a la orilla de la acera, una horchata. Un par de choris, no existían los choris, los choris en ese tiempo. Pero sí, un par de pan mataniños. O los mataniños, como le llamaban. Pan mataniño y a sentarse. Ok. De ahí, ¿alguna otra palabra que no entiendan? Crowded disco. Crowded. Crowded. Me quitó la palabra, Ramiro. Sí. Crowded quiere decir lleno. A crowded bus. De esos buses que vienen hasta la gente colgando así, crowded, lleno. ¿Verdad? Un bus. Crowded bus. Uh-huh. A crowded disco. De esas discotecas en las que entra la gente y ni bailar pueden porque tantos que hay adentro. ¿Verdad? Crowded disco. Ok. Puede ser porque la música es buena. Y uh-huh. La iluminación y todo es bonito. Entonces puede ser que por eso se llena. O puede ser que porque sea muy barata, todos van allí. ¿Verdad? Ok. A crowded disco. Okay. There's a large park in the middle of town. There are a lot of nice, inexpensive restaurants in town. Fíjense que aquí es positivo. Nice, inexpensive restaurants. Not nice, cheap restaurants. No. Nice, inexpensive restaurants. Okay? Porque es positivo.
Okay. There is an expensive hotel across from the fountain. There is an expensive hotel across from the shopping mall. Okay. There is a fast service. No, you say, there is a fast service in that restaurant. Hay un servicio rápido en ese restaurante. Okay. Podría ser. Okay, let's move on. Description. Okay. What is this place? A desk. In the description, clean desk. Table. A modern desk. Un escritorio moderno. Modern desk. Normal. No. A simple, rustic desk. Okay. And this one? Comfortable office. A comfortable meeting room. A comfortable meeting room. Okay. And this one? Happy. Happy friends. Happy friends. Happy friends. Yes. Happy friends. And this one? Home. Podría ser a busy lady. A busy lady. What else? Homework. She's doing homework, pero ¿cómo sería la frase describiendo an early morning, a busy lady, an uncomfortable position, porque está parado, an uncomfortable, una posición incómoda, uncomfortable position. Okay, and here? A friendly meeting, delicious food. What else? Lunch time. Nice people. Smiley people? No, ¿verdad? Bien serio. No. Comfortable place. A comfortable place. A comfortable place. What are they eating? Pizza y comida china. Chinese food. No, no, por la pizza. Pizza here and Chinese food. So the two. Okay. Good combination. Okay. So, what do you say here? A careful worker. A good worker. An experienced worker. What else? Es un trabajo de precisión. ¿Creen que lo está haciendo de precisión? Professional work. Tal vez no de precisión, ¿verdad? Porque aquí se le ha salido lo amarillo, se le ha subido. Pero anda de goma. Anda de goma. Okay. All right. Send this description. Okay. So, complete with an adjective. In my job, there are a lot of what? Activities. ¿Cómo describimos las activities? Ok. Nos voy a mandar un ratito al grupo para que hagan esto. Y ese sería lo último, creo. Todavía hay otro. Pero bueno, les voy a dejar la 24.
Okay, the groups are open, so join, please. En el cuatro, grupo cuatro, solo uno se ha unido, ya hay dos, ok, tres. Ok, y en el uno nadie se ha unido. En el grupo uno está Eric, Irma, Rosemary. Y Moisés está en el cuatro. No un lote for a golf the comfortable activities una gran cantidad de es mucho hay muchas actividades necesitamos comfortable activities. Comfortable. Actividades confortables. Actividades cómodas. Pueden haber actividades recreativas. Pueden haber actividades. ¿Qué? Actividades pueden. ¿Cómo? Actividades. Positivas. Positive activities, podría ser. Actividades positivas. Pueden ser que retan, challenging activities. Challenging. Ah, sí. Challenging activities. Collaborative activities, o sea, actividades de colaboración. Collaborative activities. Oh, thank you, teacher. You're welcome. Bueno, puede ser esa. Challenging activities. Challenge activities. Mm-hmm. Okay. There is a teacher schedule. Schedule es horario. Busy schedule. A busy schedule. Flexible schedule. Flexible schedule. No, it's not flexible. Ajá. Busy schedule, flexible schedule. Inflexible. Difficult schedule. Mm-hmm. Puede ser. Ay, un horario cansado. Flexible. Inflexible. En mi caso, flexible. En el mío es inflexible. No me da por eso que estoy segura de este. Uy, no, pues no, saliste de ahí. A ver. Horario pesado. Sí. There are methods. There are innovative methods. Innovación. Ah, ¿qué tal, teacher? Buenas. Mire, estábamos viendo aquí. Por ejemplo, there is a flexible schedules, busy schedules. Okay. Aquí, there are a lot of hard collaborative activities. Collaborative activities. A collaborative. Challenging activities. Rewarding activities. Okay. There are caring people, professional people. There are professional people. Supportive people. There are engaging events. Engaged.
Engagement. Event. Engaging event. Engagement. Exciting event. Este sería también exciting events. Eventos excitantes. Yes. La siete, there is a un adjetivo para settings. Innovative. Setting. Puede ser la siguiente. En la siguiente están. Y la siguiente. Vamos a ver. Allí, mire, pues aquí están. The flexible schedule, busy schedule, engaging activity, rewarding results. Innovative settings. Aquí están los las. Todos menos settings. Ajá, no le puse settings. Sí. No quise pensar. Pero aquí había puesto usted settings. Sí, ¿dónde está? En settings. Settings era. Le pusimos. Sí. Quiero ver. Settings. Opciones. Comfortable settings. Podría ser comfortable settings, pero es raro. Ok. Y there is a flexible schedule. Flexible schedule. Que está repetido con la, habíamos puesto ya en la segunda. Cabal. Sería en la nueve, there are. Rewarding results. Rewarding result, resultados. Que son. Rewarding, ¿qué es, teacher? Reward. Es que nos dan recompensa. Sí. Uh-huh. Recompensa. Sí, sería gratificantes. Gratificante. Uh-huh. There are rewarding results. Result. Y la última es. Positive attitude. There is a positive attitude. Attitude. Yes, let's go to the main group. Okay, gracias. Okay. Buenas noches. Ahorita solo hay 8. Y es que poquito a poquito fueron retirando algunos. Ya no entraron a los grupos y se fueron retirando. Ya hay 9. Yes, 11. 11, okay. Only 11 people are present. Like about 5 left. Okay, attendance. Diana Verónica. Presente. Excellent. Eric Josué. Present, teacher. Excellent. Francisco Anderson. Gabriela Alejandra. Present, teacher. Excellent. Glenda Carolina. Henry Emerson. Irma Mercedes. Present, teacher. Excellent. Jasmine. Jelsin. Johnny. Jorge, José Alfredo, present, teacher. Excelente.
María Dolores. Presente, teacher. Excelente. Marjorie Angélica. Presente, teacher. Excelente. Moisés Ernesto. Presente, presente. Excelente, nice. Nicole MP. Nicole MP tiene... No tiene luz, ¿verdad? Ramiro. Present, teacher. Excelente, nice. Rosemary. Presente. Excelente. Wilfredo. Present, teacher. Excelente. Y hoy se queda conmigo Wilfredo. Okay. Okay. Wilfredo. The other people, ladies and gentlemen, thank you very much for attending tonight. We stop here. Okay. I'll see you around. Okay. See you around. Thank see you. See you around. Gracias por todo. Gracias por aguantarme. Okay. Espero que hayan aprendido algo. Mucho. Me alegro. Mucho, teacher. Mucho. Thank you, teacher. Gracias, teacher. Muchas gracias, teacher. Un placer. Un placer. Aprendimos un montón. Gracias, teacher. Gracias, buenas noches. Gracias. Buenas noches, nos vemos. Buenas noches, compañeros. Gracias. Gracias. Buenas noches. Gracias, teacher. Un placer. Gracias. Cuídense. Bendiciones. Igual. Bendiciones. Cuídense. Gracias, gracias, teacher. Alfredo, cuidado con los panes. Ah, claro, claro, teacher. Teacher, pregunta antes de irme. Ok. Entonces nos van a, aquí terminamos el curso y ¿cuándo lo retomamos? ¿Cómo? Que quizás no lo escuché cuando comencé a ingresar. Van a estar mandando un correo. No se salgan del grupo. Manténganse en el grupo. Okay. O sea que mañana no hay clase. No, mañana no hay clases. No, mañana no. Uy. Le van a avisar. Mañana se van a dormir temprano. ¿Okay? No, teacher, vamos a ir a hacer lo que no podemos hacer en la semana. Buenas noches, teacher. Buenas noches, teacher. Un gusto. Igual, cuídense. Gracias, igual. Okay, gracias. Ok. Wilfredo. Hey, teacher. ¿Cómo puedo ayudar, Wilfredo? Pues realmente, teacher, todos estamos, considero que estamos bien. Sí, yo me acuerdo que terminó todo, ¿verdad? Sí, terminé todo, gracias a Dios, si puedo. ¿Y todo le quedó claro? Sí, teacher, la verdad es que también hay que poner de su parte después de la clase, ¿no? Sí, así es, así es. Uh-huh. De hecho, entonces, el teacher solo ayuda. Lo fuerte lo hacen ustedes. Si ustedes ponen de su parte, pueden llegar lejos. Si aquí uno lo que hace es darles pinceladitas para que ustedes formen el cuadro completo. ¿Verdad? Y ya vi que ustedes son buzos, son bien inteligentes, entonces pueden lograr todo lo que se proponen. ¿Okay? Así sí, primero Dios, teacher. Denle con todo. Okay. Ahí estamos, teacher. Primero Dios. Primero Dios que sí. Entonces, mucho gusto, Wilfredo. Igual, mucho gusto, profe. Sí, seguimos adelante ahí, primeramente Dios, oye. Sí, así es. Sigan adelante. Primero Dios, sí. Que les salga bien. Ok, entonces, gracias. Mucho gusto. Buenas noches. Buenas noches, cuídense.
Oh, it's bad. Oh.